capítulo más donde les tenemos contenido super geek, con noticias, entrevistas, curiosidades y videos tendencias de nuestro mundo. Quédense conectados para que no se pierdan nada de esto. Ahora, amigos de Universo Geek, los vamos con las noticias, con lo más sonado en nuestras redes sociales, en películas, series, con todo. Quédense aquí conectados para saber más sobre esto. Epic Games acaba de anunciar cuál será el próximo evento importante alrededor de su título estrella Fortnite. Eso sí, si quieres jugarlo, igual te toca cambiar de plataforma porque la competencia será exclusiva para usuarios de PlayStation 4. Que Epic Games haga distinciones puntuales y cree eventos exclusivos para jugadores de una única plataforma no es nuevo, ya que en el pasado lo hizo y ahora repite la estrategia. Eso sí, la plataforma elegida esta vez será la PlayStation 4 de Sony. El siguiente torneo de Fortnite se celebrará entre los días 15 y 16 de febrero. Será la Copa de Celebración, un torneo al que solo podrán apuntarse los jugadores de PS4. Y que sea algo exclusivo y no tan masivo como en otras ocasiones, eso no le resta importancia. Si no lo crees, atento a los premios de esta copa. En total habrá $1,000,000 en premios que se van a repartir entre los 4,000 mejores clasificados de las distintas regiones. Para poder participar y optar a los premios, los únicos requisitos será tener una cuenta con un nivel 15 o superior y activar el factor doble de autentificación. Si es así, ya podrás competir durante un par de periodos de 3 horas que habrá dichos días. Así que si quieres competir y aún no tienes el nivel mínimo, todavía tienes un par de días para escalar. Igualmente, si no te clasificas entre uno de los 4,000 afortunados, tranquilo porque aún podrás acceder a otros premios. Según la posición en la que te quedes, tendrás otras recompensas. Si quedas entre el 50% de los mejores jugadores de tu región, te vas a llevar un spray exclusivo para el torneo. Si lo haces entre el 25%, te llevarás un pico personalizado. Por último, si quedas dentro del 5% de los mejores clasificados de tu región, te llevarás un traje de torneo. The Witcher tendrá serie animada. En Netflix saben aprovechar sus productos, así que si hay uno que funciona, van a seguir exprimiéndole todo su potencial hasta la última gota. ¿Y cómo van a seguir estirando el chicle de una serie que acaba de empezar? Pues creando otra. Y ojo, que esto no podrías esperártelo. Ha sido la propia compañía quien ha confirmado los rumores que venían sonando desde hace tiempo. Y es que la nueva historia de The Witcher está en desarrollo. Se llama The Witcher Nightmare of the Wolf y será una serie de anime. El mensaje de la compañía es el siguiente. Los rumores son ciertos. Una nueva historia de The Witcher está en desarrollo. La serie de anime de The Witcher Nightmare of the Wolf nos llevará de vuelta a una amenaza que enfrenta el continente. Te la traen el equipo de The Witcher, L. Isrick y Baudemayo, junto al estudio Mir, el estudio detrás de La Leyenda of Korra. Esta es desde luego una excelente noticia para los amantes de la serie del famoso brujo, especialmente para todos aquellos amantes del anime. Por ahora se desconocen más detalles exactos como la duración de la serie o cuándo la veremos en pantallas. Aunque debemos recordar que el productor de la serie ya dejó caer que veríamos algunas sorpresas interesantes mientras esperamos la segunda temporada. Con unos $26,000,000 más o menos, podrías decir que tendrías una mansión con temática de Star Wars igual que esta. El lugar perfecto para los más fans de la saga espacial y aunque no lo fuese, seguro que no te importaría vivir allí, si te atrae un poco todo este tema de la cultura geek. La diferencia, lo que hace que unas llamen la atención por encima de otras, es el nivel de detalle y cosas claves que haya podido crear. En esta mansión, además de la extensión y el valor propio de la propiedad, llama la atención algunas zonas que te vamos a mostrar. Y es que en el sótano, su propietario se ha montado todo un mini parque temático o museo que gira alrededor de Star Wars.
Si observas, hay una gran cantidad de figuras y objetos de la Guerra de las Galaxias que más de uno quisiera tener, maquetas de naves y personajes conocidos por la mayoría. Aunque lo que más llama la atención son esas figuras de tamaño real, personajes como Yoda, Darth Vader y algunas habitaciones y zonas, por ejemplo, la que recrea la cantina de Star Wars, la sala Home Cinema con Chewbacca o la que cuenta con X-Wing en el techo colgado. Situada en Los Ángeles, además de todo lo relacionado con Star Wars en el sótano, esta mansión también cuenta con un gimnasio, piscinas y muchos más lujos. Ahora los dejo con dos invitados, los cuales nos comentarán sobre el mundo de los coleccionistas. Así que quédense conectados aquí en Universo Geek. Mi nombre es Carlos Alberto Socorro. Con el tema del coleccionismo, el mundo del coleccionismo, sí tengo mucho tiempo. Hace muchos años sí coleccioné. Coleccioné figuras, me especialicé en lo que es la línea vintage, en Thundercats, Masters of the Universe y de DC casi todo el reino de los Supermanes. Ya en Colombia tengo casi de 4 a 5 años y ya yo llegué ya como vendiendo. Todos nuestros precios son muy accesibles porque nosotros nos dedicamos es a comprar grandes subastas de muy buenas figuras en Estados Unidos o con la búsqueda, como mi familia vive en Estados Unidos, con la búsqueda de muchas figuras a excelentes precios y poderlas vender aquí a un precio muy muy bueno que la persona cuando mire en eBay o cualquier otra página del extranjero se dé cuenta que la figura está muy accesible. No tenemos como que una línea fija de coleccionismo, la idea es vender muy variado, para la gente que le gusta DC, la gente que le gusta Marvel, el que se dedica a Masters of the Universe, los que son fanáticos de X-Men, traemos figuras de deporte, figuras de Hanna-Barbera, o sea, no tenemos una línea específica, lo que el cliente nos pida. Y más que todo nos dedicamos como que a traer lotes e ir publicando, de manera que el cliente pueda obtener varias figuras en lugar de una sola figura cara. El origen de nosotros fue arreglando consolas, vendiendo videojuegos y poco a poco fuimos introduciendo figuras y ya luego nos especializamos en el tema de las figuras. Yo digo que son dos mundos muy parecidos, la parte del videojuego con la parte de las figuras. En Colombia o en otras partes, porque hemos estado en otras partes, generalmente el coleccionismo es para personas adultas. Personas de 28 en adelante, enfocadas entre 30 a 40 años. Como te digo, son personas que primero empiezan a coleccionar con las figuras que de niño no pudieron tener o que se les perdieron, no pudieron tener. Tú sabes que los papás no pueden complacerlo todo lo que uno quiere en el momento. Entonces primero viene el deseo como de satisfacer. Uy, esto lo quise tener cuando niño, ahora sí tengo el dinero. Nunca me pudieron comprar las Tortugas Ninja, las quiero tener todas. Quiero tener G.I. Joe, quiero tener He-Man. O sea, primero el coleccionista como que empieza así, ya luego él va agarrando una línea específica y se da cuenta, yo lo que quiero es Marvel, yo lo que quiero es DC, y entonces empieza a sacar ya las figuras que no le parecen y empieza a tener como que una línea ya concentrada en la colección. Cuando yo llegué aquí me di cuenta que el público colombiano le gusta mucho lo que era la línea de DC, más que de Marvel. Puede ser que en su infancia aquí se introdujo más la línea de DC o la serie de DC, que es lo que es Marvel. Ya Marvel, a raíz de las películas del MCU, agarró mucho más auge aquí. Y me pedían mucho Superman. Había un Superman que creo que muy pocas veces se podían adquirir aquí, como era la línea soviética, la línea Rexon, ese Superman era como que casi imposible. Entonces nosotros nos dimos como ya una diferencia entre los otros vendedores, empezamos a traer figuras que aquí costan mucho traerlas o que se veían de 1000 en 100. Empezamos a traer la línea pesada de Superman, empezamos a traer una línea pesada de Masters of the Universe, que yo creo que una gran parte de las personas le encanta esa línea, y más que todo nos enfocamos con la línea asiática Mazinger, que se veían muy poco. Empezamos a traer los Mazinger Bandai, que eran los Mazinger metalizados a un precio, por decir, a la mitad de lo que se podía conseguir en eBay.
Y eso fue lo que nos diferenció, que traíamos figuras muy buenas a muy excelentes precios. ¿Qué figura fue muy difícil? Aquí gustó mucho el Centella. Entonces, Centella no tiene como tal una figura de 6 pulgadas. Se conoce la figura de Medicon, pero es una escala de 30 centímetros o 6 pulgadas, 12 pulgadas, perdón. Entonces, bueno, nosotros a raíz de eso empezamos a buscar un talento colombiano que es muy bueno, una persona que customiza muy bien, y empezamos a realizar esa figura, al igual que Caliman, y ha gustado mucho, porque a la final la figura no ha salido en 6 pulgadas y la mayoría de los coleccionistas mantienen esa escala, que es la de 6 pulgadas. Nosotros estamos localizados en Medellín, Antioquia, estamos en el Centro Comercial Galerías de San Diego, local 112, y también por el Centro Comercial Ayuelos en Bogotá. Y bueno, publicamos mucho a nuestro número de WhatsApp en los estados, al 301-537-3701, y tenemos dos grupos, el Zona Gamer Toys Colombia y Zona Gamer Toys Colombia Medellín, donde publicamos lo que podemos traer, manejamos mucho encargo, asesoramos, hacemos cotizaciones, reparamos figuras, reparamos consolas, tratamos de cubrir todo lo que es el tema geek. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Gutiérrez Echeverry. La tienda se llama El Coleccionista Ventas, Cambios y Subastas Colombia. Así nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook tenemos un grupo privado para coleccionistas, únicamente personas que se dedican a coleccionar constantemente. Y en Instagram nos pueden encontrar como Sebas Guti, El Coleccionista. Ahí pueden también ver fotos, estar atento a las publicaciones. También estamos por WhatsApp, en nuestro WhatsApp personal, 318-305-4255. Ahí estamos publicando también constantemente en los estados las diferentes figuras y cosas que nos van llegando todos los días. Esto nace con uno. Durante toda la vida, pues desde que fui un niño, tuve y me gustaron mucho los juguetes, lo que eran los Power Rangers, que actualmente soy coleccionista de ellos, lo que eran las Tortugas Ninja, lo que eran los Cazafantasmas, los BR Troopers, los Caballeros del Zodiaco. Y ya metido en el negocio como tal, llevamos ya 2 años y medio que ya encontramos pues como la manera de dedicarnos a esto completamente, tiempo completo, y afortunadamente nos ha ido muy bien. Bueno, no, lo que ahorita más se mueve en el momento y en el mundo del coleccionismo es Marvel. Marvel está de verdad punteando, Marvel es lo más comercial, lo que más se mueve, una línea que se llama Marvel Legends, que es de Hasbro, y que tiene varias figuras del universo cinematográfico de Marvel, y también de los cómics, lo que son los X-Men, los de los 90, Uncanny, de los 80. Entonces esas son las figuras que comercialmente más se mueven aquí en Colombia. Bueno, de figura retro, la verdad nos ha gustado mucho enfocarnos en el retro. El retro es algo que mueve una particularidad que no mueve ninguna figura hoy en día, y es la nostalgia. Entonces, la figura retro más emblemática que yo haya tenido en mis manos fue un Príncipe Adam que pertenecía a He-Man, que esa figura me encantó, espectacular, muy linda. Esa se le vendió a un señor de Medellín, quedó muy contento con ella. Pero también hemos vendido otras líneas como las Tortugas Ninjas, los Power Rangers, Caballeros del Zodiaco, los Vintage, Cazafantasmas, Street Sharks, Motorratones, todas estas series que fueron de los 80 y los 90. Nosotros hemos traído en diversas ocasiones figuras y hemos estado comercializando constantemente. En el tiempo que llevamos nos dimos cuenta que las figuras se enlazan con los videojuegos, entonces muchos coleccionistas también tienen su consola, vienen, compran videojuegos. Tenemos videojuegos a muy buenos precios, también hacemos intercambios, manejamos también una línea de figuras de videojuegos. Por ejemplo, tenemos figuras de Crash, tenemos estas figuras de Mortal Kombat,
tenemos figuras del dios de la guerra, de Kratos. Entonces también nos hemos estado moviendo por ese medio, porque la comunidad gamer también le gusta mucho el tema del coleccionismo, y cuando ven una figura en particular de un videojuego que le gusta mucho, inmediatamente acceden a comprarla. Este mundo del coleccionismo se ha tomado realmente Colombia. En estos días estábamos viendo estadísticas, ya estamos por encima de México en el tema de coleccionismo. La verdad que esto se está moviendo muy fuertemente, lo que es la cultura geek. Y da mucho enojo, da mucha rabia que a veces muchas personas creen que las figuras se consiguen caídas del cielo, porque simplemente alguien las botó a la basura, entonces uno viene y les pone precio. Entonces nosotros nos movemos realmente de acuerdo al mercado americano, ¿cierto? Si una figura en Estados Unidos vale 20, 30 dólares, nosotros tenemos que acomodarnos a esos precios. Entonces da enojo que a veces la gente no valora como eso y quiere ponerle el precio a las figuras, pero no miden el esfuerzo que llevó poder obtener esas figuras o esa colección. El local del coleccionista está ubicado en el Parque La Rebeca, carrera 12, número 364. Aquí estamos ubicados en Burger Geek. Aquí nos pueden encontrar. Estamos desde las 2 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Ventas de figuras, cambios, también compramos. Hacemos importaciones también. Si está buscando alguna figura especial, la podemos traer. Entonces aquí estamos activos, los invitamos a todos, y un saludo muy especial a la comunidad de Universo Geek, y gracias por la invitación, muchas gracias por la entrevista. Estamos siempre aquí a la orden y con las puertas abiertas para todos ustedes. Ya que ellos pueden diseñar tus personajes favoritos al cuadrado. Recuerde seguirlo en sus redes sociales, son nuevos en la ciudad de Pereira, para que apoyen su trabajo. Hoy nos encontramos en Burger Geek, donde puedes celebrar tus cumpleaños y fechas especiales, donde la decoración te sale totalmente gratis con tu personaje favorito. Aquí puedes encontrar todo el ambiente geek de la ciudad. Ahora vamos a un corte comercial para ustedes que estén aquí conectados en Universo Geek. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica. Informes al 337-5810. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Ahora vamos con los videos que están causando furor en las redes sociales del Universo Geek. ¡Oh!
vamos jamás. Seguimos aquí con muchas más noticias de nuestro universo geek. Sony se mantiene en un hermético silencio y las novedades acerca de la PlayStation 5 se hacen esperar. Inicialmente se estimaba que la consola sería presentada en febrero de 2020, previo al lanzamiento a fines del actual año, pero ahora una filtración dice que habrá que esperar hasta el próximo mes de marzo. Esta llega directamente de PC Rebus, uno de los más confiables de la industria. Según PC Rebus, los rumores de que se lanzaría en febrero están equivocados. El usuario dice que en marzo no solo veremos por primera vez la consola, sino que se abrirá la fase de preórdenes. Como predicciones a futuro, dijo que la PS5 se lanzará el próximo 20 de noviembre de 2020, con un costo aproximado de $499, a pesar de que Sony asegura que el precio aún no está definido. PSR Bus anunció en diciembre pasado que las preórdenes de la PlayStation 5 arrancarían en marzo. En los últimos días redobló el rumor y comentó además que la consola será completamente retrocompatible con todas las consolas de PlayStation, es decir, los modelos de la 1 a la 4. Este rumor resulta más difícil de creer, pero lo cierto es que sabemos más bien poco acerca de la consola y más allá de un logo oficial no tenemos mucho en qué basarnos más que en especulaciones. El director Christopher Gantz anunció que está trabajando en dos proyectos nuevos. Uno será una nueva película de la saga Silent Hill. Han sido años muy silenciosos para los fanáticos de Silent Hill desde que se anunció la cancelación del último proyecto al que estaba trabajando Konami. Silent Hill, sin embargo, parece que la franquicia recobrará vida de a poco, con rumores de dos nuevos juegos y ahora con una nueva película confirmada. El director Christopher Gantz, responsable por la primera película de Silent Hill, anunció al medio francés Allociné que está trabajando en dos nuevos proyectos relacionados al survival horror. Uno es una tercera película de Silent Hill y el otro la primera película del Fatal Frame.
Gans no dio demasiados detalles sobre el próximo film de la franquicia de horror estrella de Konami. La primera película dejó conforme a la audiencia, pese a no ser leal al trama. Es una de las películas mejores puntuadas de videojuegos de la historia, aunque esto no es mucho decir, ya que en el promedio es bastante bajo. Considerado que las películas anteriores solo cubrieron el arco de Silent Hill 1 y 3, podemos esperar que la nueva explore los mundos de Silent Hill 2, The Room, Homecoming y Downpour. Aunque también podría tratarse de la historia de Alessa que vivimos en Origins. El director tampoco dio demasiada información sobre el proyecto de Fatal Frame, pero sí aseguró que la locación será Japón. Todavía no tenemos siquiera una fecha aproximada de estreno de estas películas. Con el historial que la franquicia ha tenido en los últimos 5 años, lo mejor es ser cauteloso hasta que los anuncios oficiales sean más concretos. Hace solo 2 días que Disney presumía de series en su plataforma con un breve pero intenso anuncio publicitario en el que mostraba por primera vez imágenes de 3 de sus entregas más esperadas. Nos referimos, claro, a WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki, un trío de títulos relacionados con el universo cinematográfico de Marvel, que tienen programado su aterrizado en el servicio de contenidos bajo demanda dentro de poco. ¿Pero cuánto es poco? Desde que la compañía anunciara sus 3 propuestas marvelianas, esto ha sido posiblemente la pregunta más repetitiva. Sabíamos que lanzarían entre 2020 y 2021, e incluso nos enteramos del adelanto de una de sus series, WandaVision. Pero más allá de esto, la incertidumbre sobre cuándo podríamos disfrutar de estas nuevas historias continuaba más que presente. Hasta hoy, claro, el CEO de Disney, Bob Iger, ha confirmado en una reunión telefónica con los accionistas que 2 de estas series ya tienen los motores en marcha para su estreno. La primera en ver la luz será The Falcon and the Winter Soldier, Falcon y el Soldado del Invierno, que debutará en el catálogo de Disney Plus en plenas vacaciones el próximo mes de agosto. Para WandaVision habrá que ser un poco más pacientes. A pesar de haber sido la que más ruido ha generado tras su primer adelanto en video, no seremos testigos de su estreno hasta finales del año, ya que se ha reservado su lanzamiento para el mes de diciembre de 2020. Pero ¿qué pasa con Loki? Dado que el adelanto de las 3 series se mostraron en el mismo video publicitario, lo lógico era pensar que las 3 se estrenarían en fechas cercanas, o al menos que los datos referentes a su debut se anunciarían para los 3 títulos. Sin embargo, a nuestro pesar, no ha sido así. Iger no ha develado detalles sobre el estreno de Loki, serie de la que lo único que sabemos es que se encuentra programada para 2021 y que su protagonista sigue siendo Tom Hiddleston, claro. No ha sufrido, por tanto, ningún adelanto sorpresa como WandaVision, ni nos han dado un mes para marcar en la agenda para esperar su llegada. Y ahora vamos a un corte comercial, espero que estén aquí conectados para más de Universo Geek. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica,
Informes al 337-5810. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. El día de hoy, amigos, recuerden seguir conectados aquí en Universo Geek. Recuerden que estuvimos en Burger Geek y nos encontramos ubicados en la carrera 12, número 364, La Rebeca. Le damos agradecimientos especiales a CNC por este espacio tan especial para seguir llevándoles contenidos muy frikis y geeks a ustedes. Hasta un próximo capítulo.